Bienvenidos, una edición nueva de Tomando el Aperitivo Com en el Lublin House. ¿Qué les voy a contar? El mejor sitio del mundo mundial donde vamos a tomarnos un vino y un pincho. Lo que pasa es que lo hemos hecho antes hoy, pero ahora tomaremos otro. Y Tomando el Aperitivo Com es mi amigo Jesús Heredia, de Centro y 21 Antilla. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te encuentras? Yo muy bien, francamente bien. Con frío, lloviendo. Pero es raro el tiempo, ¿eh? Porque ahora ha salido un sol radiante, ¿verdad? Sí. Pero ha llovido antes brutalmente. Tiene que llover para que los campos estén verdecitos. Y ahora hablaremos de campos. No, de ya casas. Mismo. Quiero decir, Centro y 21 Antilla es una inmobiliaria con dos sedes en Madrid. De momento. Que se mueve por toda España, que se mueve en Madrid, pero también tú has estado moviéndote mucho por Marbella, te mueves mucho por Barcelona, te mueves mucho por toda España, incluida aquí, Guadalajara. Sí, yo creo que estamos en un momento de expansión que se... O sea, en el 2019 lo que pasará será que, asentaremos nuestra empresa. El 18 es para seguir creciendo en inversión y en residencial, en gente que realmente quiere comprar su casa y puede comprársela con nuestro asesoramiento y dejando las cosas claras en financiación. Y el 19, como te decía, es un año en el que nosotros prevemos asentar nuestra empresa y a partir de ahí, bueno, no crecerá a lo mejor tan rápido como estos tres años, pero estar en la línea de un crecimiento neutro que nosotros preveemos que no debería de ser menor a estar vendiendo un entorno de 70-80 casas anuales por franquicia. Vamos a ver si lo logramos, esos son los datos, esa es nuestra esperanza y vamos a ello, ¿no? Son casas, ¿eh? Son casas sobre todo porque yo, a diferencia de lo que dice mucha gente, yo sí creo que este sector se está recuperando bien, se están dando créditos hipotecarios a gente que los puede pagar y en cualquier caso la gente que antes se compraba una casa con una nómina X en 300.000, ahora no pasa, ¿no? O sea, yo creo que ahora tenemos que ser conscientes y lo suficientemente profesionales para poder decirle a un señor o a una señora, usted se puede comprar esto con los ingresos que tiene y deje de dar vueltas, ¿no? Y también, y por eso el estar también en tu programa, estamos en la línea de coger una promoción fuerte en Andalucía, que también incluya todo el tema del golf y bueno, y un poco sacarlo al extranjero a la venta, ¿no? Entonces vamos poquito a poco, pero bueno, con buena línea. Ya te digo, yo soy un forofo de la recuperación inmobiliaria porque creo en ella y porque hemos pasado las vacas flacas y ahora realmente no son tan flacas. Es decir, no son gordas todavía, ¿verdad? Pero no son tan flacas. No, pero con que se quede así, Mariano, nosotros... No, podemos seguir adelante, efectivamente. Estamos encantados. Nos estabas diciendo una promoción en Andalucía, estupendo, con golf. Sí, significa nosotros... que se está volviendo a construir y se está volviendo a construir campos de golf. Yo creo que un programa tuyo lo decía, ¿no? Yo me pongo muy contento cuando veo grúas. Y cuando se ven grúas es que se está construyendo y a la gente... que tenemos inmobiliarias o nos dedicamos a este sector, nos viene muy bien toda esa comercialización, ¿no? Yo creo que en toda Andalucía eso sigue y sigue. En Madrid, que yo creo que es nuestro fuerte, la verdad es que llevamos desde verano esta parte con un crecimiento, bueno, te diría que abismal, ¿no? ¿Por qué? Porque... En zonas en las que de alguna manera estaba degradada la venta, ahora solamente por la rentabilidad ya tenemos un espectro de clientes mucho mayor. Tanto en alquiler como en compra, supongo, ¿no? Claro, y el inversor que compra para alquilar o para remodelar y vender, ¿no? Pero yo creo que ahora lo que se está abriendo es el espectro de clientela, ¿no? O sea, de clientes que realmente pueden asumir una hipoteca y pueden tener su casa en propiedad, ¿no? Uh-huh.
Entonces, pues poquito a poco está creciendo. Se va recuperando y va creciendo. Ya te digo que yo desde hace aproximadamente un año y medio, dos años, vengo repitiendo lo mismo. Creo en el crecimiento inmobiliario y creo que estamos en un buen momento. O sea, ¿qué es lo que pasa ahora? Que realmente la captación es mucho más difícil que la venta. ¿Por qué? Porque gente queriendo comprar la hay. Problemas que el que quiere vender, bueno, también quiere vender a su precio, ¿no? Sí, pero tampoco está posicionado en el precio. Quiero decir, o sea, yo si vendo mi casa es la mejor del mundo y quiero tanto dinero, ¿no? Pero eso no es real, ¿no? O sea, yo creo que tienes que tener un parámetro bueno de precio, de ubicación, de condiciones, etcétera, para poder vender una casa, ¿no? Y eso es lo difícil actualmente, ¿no? Es decir, intentar llegar a un acuerdo con el que vende para, oye, tener un precio correcto para la venta, ¿no? Hay mucha gente que se niega a bajar de un precio determinado y vosotros veis que es imposible trabajar. Bueno, ¿no? yo creo que el 95% de la gente se niega a eso, ¿no? El problema de todo esto es que si es verdad que el tiempo da o quita razón. Sí, ¿no? Enseguida, claro. Y al final tú coges una propiedad, la trabajas bien. Y yo hace poco asistí a una conferencia en la que un conferenciante decía: si usted tiene una casa y usted tiene un buen marketing y no la vende, lo que falla es el precio. Tiene que hablar, claro, con su cliente, ¿no? O viceversa, a lo mejor tiene un buen precio y el asesor inmobiliario o la empresa inmobiliaria no está haciendo todo por venderla, ¿no? Pero desde luego, si estás bien posicionado en precio y con una publicidad, un marketing bueno, seguro que lo vendes. Sí, sí, siempre. Seguro. Siempre, siempre, siempre se vende. Oye, esto, un recordatorio solamente. Centro y 21 Antilla está situado con dos sedes en Madrid. Estamos en Madrid. Voy anunciando algo. En el 19 abriremos la tercera. Muy bien. Y bueno, de momento estamos en Carabanchel y en La Vaguada, con personal de 23 personas, con lo cual poco a poco vamos cogiendo fuelle, ¿no? Y la verdad es que mi experiencia en estos dos años y medio con Century y en seis ya con Antilla Real Estate es buena, pero es buena porque también es verdad que venimos de un tiempo muy malo, ¿no? Sí, horrible. Han sido 10 años duros, realmente duros. Sí, lo que pasa es que también tengo una cosa, Mariano. Cuando las cosas iban bien, tampoco nos quejábamos. No, ninguno, no, no. Que no, es lo ninguno, que digo yo, ¿no? Ninguno, porque ninguno. Si a mí me hablan del 2004 o del 2002, pues digo, hombre, era un tiempo fantástico, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, a partir del 2008, 2009, 2010, hasta hace dos años, bueno, ha habido momentos duros y yo creo que hemos resistido los que realmente creíamos en este negocio o entendíamos algo de este negocio, ¿no? Y yo te sigo insistiendo, esto va bien. La gente en España quiere tener su casa. La gente en España que realmente tiene para pagar su casa en este momento es consciente de dónde la puede comprar y a qué precio la puede comprar, que antes eso no existía, ¿no? O sea, antes tú vendías una casa y resulta que un señor que ganaba X quería una vivienda que costaba 10X, ¿no? Y eso era imposible. Ha cambiado. No, era imposible. Yo creo que ahora los que nos dedicamos a esto, sí es verdad que estamos contentos porque estamos en un sector depurado, ¿no? Aunque con este nuevo aluvión de ventas se han creado muchas empresas y mucho freelance, ¿no? Que bueno, que trabaja y trabajo, es muy respetable, claro. Pero yo creo que para vender inmobiliaria hay que saber algo más que la venta, que es el back office, de poder asesorar bien a, bueno, a alguien que seguramente vaya a comprar lo más caro que se pueda comprar durante una vida, ¿no? Sígueme contando ahora, pero recordar una cosa. Centro y 21 Antilla, dos sedes que ya los ha contado mucho mejor que yo cuando lo cuento en Madrid.
también recordar que habla Jesús Heredia de unas promociones que les van a salir de golf, que va a ser interesante. Y para golf, evidentemente Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un gran campo que merece la pena ser jugado. Cuídense, volvemos ya mismo. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de vuelta con Jesús Heredia, Century 21 Antilla, una gran empresa. Hay otras grandes empresas en nuestro entorno y en nuestro mundo que nos apoyan y que confían en nosotros. Les voy a recordar dos. Dublin House, excelente. Gran comida, grandes aperitivos que no estamos degustando porque nos hemos hartado, pero... Ya lo hemos hecho. Sí, sí, nos hemos pasado de aperitivos, Y también La Carrera, un sitio excepcional. Yo comí ayer en La Carrera, que no había comido nunca, con un amigo que tú conoces, con José Luis Mera, y quedamos gratamente sorprendidos. Fue espectacular, un simple menú del día, como aquí. Muy, muy bueno, de buenísima calidad y estupendo. Pero hay otras empresas dentro de, no del mundo de la hostelería, que están unidos a nosotros. Mi Negocio Web. Mi Negocio Web es una empresa que se dedica a redes sociales, que le genera... todo lo que usted necesite dentro del mundo de Internet, dentro de las redes sociales, hace una página web si usted la necesita de gran calidad. Estamos trabajando ahora, eso te lo tengo que contar luego en privado, una fábrica de muebles de Seseña, una página web que es excelente, pero también estamos trabajando con vosotros, ¿no? Sí, señor. Mi Negocio Web está trabajando contigo y está trabajando buscándote unas nuevas redes sociales, Instagram, YouTube, teníais Twitter, teníais Facebook. Pero estamos dando un aire nuevo, ¿verdad? Exacto. Y vamos anticipando, que era lo que te decía, otro de las novedades en Antilla va a ser a través de tu experiencia y un poco con la gente que tenemos. Vamos a crear un canal de YouTube. Claro. Pero no para hablar de casa, sino para hablar exactamente de lo que tiene que hacer una persona en todos los procesos para comprar una casa. Es decir, yo creo que ya se acabó el tema de pagar a gente por pagar. Es decir, usted pague si realmente es importante. Yo sé que esto es tirarme piedras contra mi tejado. No, yo creo que es todo lo contrario. Pero creo que vamos a tener éxito con esos programas que vamos a ir haciendo, en el cual una persona realmente, si quiere pagar lo que quiera pagar, que lo pague, pero que sepa
cómo va una plusvalía, cómo va una herencia, qué es lo que tiene que pagar, dónde lo tiene que pagar, cuándo lo tiene que pagar o cuándo tiene que recibir, cuándo tiene que meter un ejecutivo, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí sí vamos, o sea, en ese canal que se va a crear, vamos a dar va a ser una tuya. Información, va a ser mía. O sea, no va a ser Centurio 21, son opiniones personales son y consejos personales que da Jesús Heredia y que yo creo que le va a venir bien a toda esa gente que realmente cuando vende o compra una casa o tiene una herencia o tiene algo, saber dónde dirigirse, saber qué hacer, saber que lo puede hacer él si quiere. Claro, siempre. Bueno, yo creo que ese va a ser un canal en el que vamos a tener éxito porque realmente nos vamos a meter en la piel de una persona que compra o que vende y que efectivamente confíe en una inmobiliaria o en un consulting inmobiliario de confianza, ¿no? O sea, gente que realmente sea profesional y con eso también apartaremos un poco a no a los advenedizos, ¿no? Pero sea la gente que hace de esta profesión algo raro, ¿no? Y es una profesión, lo vuelvo a decir, después de veintitantos años, es una profesión muy digna de gente muy trabajadora y que realmente no estamos por la labor que gente que no conozca este sector nos esté echando tierra, ¿no? Yo creo que vamos a tener éxito en ese canal. Yo creo que sí, hay muy malos asesores, los hay muy buenos, muy habitualmente encuentras ahora falsos asesores que lo único que hacen es liártela, porque es lo que tiene Google, que todo el mundo piensa que puede encontrarlo todo y no es verdad. Lo bueno no es tan fácil de encontrar. No, pero además yo creo, Mariano, que vamos a ver, yo y contigo hemos comentado, yo creo mucho en la tecnología, sí. Pero también creo en el que el vis-a-vis es muy bueno, ¿no? Entonces, tú tienes que coger a una persona y asesorarla correctamente porque, como te decía antes de la pausa, es imprescindible. Seguramente sea la mayor inversión que haga cualquier persona a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, con eso, yo creo que esa serie de programas que vamos a lanzar, si esto va a ayudar mucho a la gente, va a ayudar mucho a la gente que realmente en algún momento tiene alguna duda de dónde dirigirse, de qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que pagar, qué es lo que puede reclamar, etcétera. Y yo creo que, insisto, vamos a hacer, bueno, un mediano o un gran favor a mucha gente que en cualquier momento está como despistada, ¿no? No, además que es muy necesario porque siempre estás despistado en esas circunstancias. No lo conoces, lo hiciste hace 10 años, hace 20 años, ha llegado el momento de hacerlo otra vez, la normativa ha cambiado, las circunstancias han cambiado. Pero además yo lo que veo y lo llevo varios meses dándole vueltas, lo que veo en todos estos consejos de YouTube o de otro medio, que realmente no te dan el dato exacto de dónde ir para hacer nunca, gestión. Nunca, claro. Y insisto, si usted quiere gastarse en lo que sea, gástese, pero si no, pues mire, aquí lo tiene, hágalo usted, ¿no? Sí. Entonces vamos a ir por esa línea. La falta de orientación y de eso, de un canal dedicado a esos temas inmobiliarios, es evidente que va a venir muy bien. Yo creo que eso vamos a ver si en el mes de abril lo ponemos en marcha ya con los primeros... Bueno, con los primeros programas, van a ser programas cortos, programas concisos y que, insisto, la gente sepa qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Fáciles de encontrar, de posicionar. Exacto. Y que den resultado, ¿no? Exacto. Me parece una gran idea. Exacto. También como Centro y 21 Antillas, estás modificando todas las redes sociales, estáis modificando todas las redes. Yo sigo insistiendo en lo que te he comentado, quiero decir, yo creo que ese es un valor que nosotros tenemos que potenciar muy bien, que a través de nuestra franquicia también se nos está insistiendo en potenciarlo bien. Es que está ahí ahora mismo el negocio. Y que, hombre, y que nosotros lo tenemos que hacer. O sea, insisto, ya con este personal, con estas oficinas, tenemos que dar un salto cualitativo y cuantitativo en posicionarnos en un sitio en el que queremos estar, ¿no? Uh-huh. Y ya te digo que este año nos va a valer mucho para el 19
estar asentado, ¿no? Oye, ¿sabes dónde va a ser la tercera del 19? ¿Madrid o en otra parte? No, nosotros vamos a actuar en Madrid. Es decir, todo el tema de inversión, sí es verdad que lo lanzamos hacia Andalucía o hacia, hacia Barcelona, pero todo el tema residencial, lo que conocemos bien bien es Madrid. Es Madrid, ¿no? Entonces será en Madrid. Bueno saberlo. ¿Yo te he contado que tengo una empresa? No, pues cuéntamelo. Coaching Golf, que nunca la menciono, ¿eh? Bueno, pues menciónalo. Claro, igual que la radio, que por cierto he puesto el logotipo al revés, le tengo que dar la vuelta ahora. ¿Cómo se nota que lo he montado yo? Igual que la radio, igual que la televisión, pero dedicada también a otras cosas, a coaching de golf. Ah, pues es sencillo. No crean. Ejecutivos, personas, deportistas que buscan objetivos en su vida, que necesitan un coach, y aquí lo tienen. Y que además quieren jugar al golf mientras que lo hacen, ahí tienen a Coaching Golf. Es una buena inversión también. Seguro. Cuídense, sí. Volvemos ya mismo. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Tercera parte del programa y vamos a hablar de golf, ¿no? Tú muy quieres bien específicamente hablar de golf porque además vas a tener una serie de promociones en Andalucía interesantes para el sí, tema del vamos golfista. A ver, nosotros nos tenemos que expandir, aunque nuestra digamos ubicación esté en Madrid. Estamos negociando con gente para tener ya urbanizaciones en condiciones con campo de golf. Eso en el 90% de los casos está en Andalucía y está en Levante. Aunque, bueno, también hay probabilidades en Madrid, ¿no? Pero yo creo que de aquí a verano daremos una sorpresa en cuanto a pequeñas promociones de 15, 20 chalés en golf con gente que aparte de estar en un digamos, paraíso, ¿no? Porque a mí todo lo que es Andalucía y el Levante me encanta y más cuando también se tiene el frío que se ha tenido estos días en Madrid. Pues vuelvo a decirte, es decir, tener su club social, su chalet, su campo de golf y bueno, ya unos precios que desde luego no tienen nada que ver con lo de hace años, ¿eh? Que antes hablábamos de lujo y ahora hablamos que bueno, me imagino que tú lo sabrás perfectamente, cualquier persona puede practicar el golf, ¿eh? Y en principio cualquier persona que quiera puede comprarse una casa en un campo de golf, ¿no? Sí, sí. O sea que vamos. Hay mucho retirado europeo que se va a Andalucía o a Levante para eso, pero empieza a haber mucho retirado español que hace exactamente igual. Ah, pero te digo que toda la zona, fíjate que nuestra franquicia, o sea, el máster franquicia de Century está en Lisboa. Y también hablamos de toda la zona del Algarve también, que hay mucho golf, hay mucha vivienda en campos de golf. Y yo creo que es algo que nosotros tenemos que ir desarrollando
no solo ya para nuestro negocio, sino para el espectro de gente que nosotros estamos tocando, que sea mucho mayor, ¿no? Estuve en Puerto Banús hace menos de un mes, dos, tres semanas. Me hizo gracia encontrarme, había mucho inglés, evidentemente, menos que antes, mucho ruso, menos que antes, y había mucho español. E incluso me encontré en el mismo hotel donde estábamos grabando, en Guadalpín Banús, un hotel extraordinario que merece la pena ser visitado y disfrutado. Había, tomando una cerveza al lado nuestro mientras que hacíamos el programa, un antiguo eslendakari del gobierno vasco, con muchas entradas y gafas, que recordarás, y bajito. Perfectamente. Estaba allí, estaba allí. Yo lo he visto por Banús. ¿Ves? Tú que también por allí está. Entonces, evidentemente, en San Sebastián hace unos días había una nevada de 25 centímetros y ahora entra otra vez la primavera con 15, 16 grados, pero evidentemente eso no pasa en Málaga. Y menos en esa zona que tú y yo hemos hablado mucho, de Málaga a Marbella, ¿verdad? Donde es genial. Esa costa es fantástica y vuelvo a decirte, mucha gente del norte. El norte tiene muchas cosas buenas, pero desde luego en el 90% no es su clima, ¿no? Uh-huh. Y esa gente baja a jugar al golf, tiene segunda residencia, está. Y yo te digo, en Banús, en Marbella, en la zona de Cádiz, también hay mucho vasco, mucho gallego, mucha gente que tiene su segunda residencia y que allí están bien, ¿no? Y están bien por eso, porque el clima acompaña, porque realmente la gente tiene un concepto, yo creo que equivocado, de lo que es el costo de la vida en esas zonas, ¿no? Puedes gastar lo que te dé la gana, ¿no? Claro, pero tienes, lo más caro. Son ciudades que desde luego es para jubilarse. Yo recuerdo que tuve que hacer unos programas que encantado que hice, aunque no me los pagaron, con Canal Plus, y ni tampoco me pagaron el desplazamiento, esto que de aquí, que prácticamente no nos oye nadie, como medio millón de personas, pero nos llevaron a comer y ahí sí nos invitaron a un sitio sencillo, de menú del día, excelente, con 10 platos de primero, 10 platos de segundo, y el menú valía 5 euros. A mí fue una cosa que me sorprendió. Claro. Incluía postre, café y bebida. Sí, hombre, yo creo que en Marbella, lo he comentado. O sea, yo cada vez que bajo a Málaga, si me coincide el horario, como enfrente de María Zambrano, donde llega el AVE, sí. Y es imposible gastarse más de 6,5 euros. Tú me lo has contado, sí. Entonces, todo eso anima, ¿no? Pero ya te digo, yo creo que de aquí a verano tendremos alguna promoción buena allí, sin descuidar, por supuesto, toda la zona de Madrid y alrededores, que también para el negocio de golf tiene unos campos fantásticos y en el cual podemos actuar, ¿no? Tú vas a sacar una casa, si no pasa nada, de más de 1000 metros, en una zona muy buena de Ávila, rodeada de campos de golf, natural, Ávila, Los Ángeles de San Rafael, otro que hay arriba, que no me acuerdo cómo se llama, que ha cambiado de nombre, que tiene hasta Patin Green, la casa, ¿verdad? Ahí seguramente nosotros en esta semana pondremos otra vez a la venta, y digo otra vez, porque es una casa que ha tenido un recorrido bueno, pero intermitente. Bueno. Una casa en Ciudad Ducal, que es una urbanización extraordinaria. Muy, muy buena, sí. Marqués, una urbanización de lujo, una urbanización privada, una urbanización con unas zonas comunes que incluyen hasta lago. Quiero decir, o sea, que es... Vaya zona común, ¿no? Y que efectivamente dentro de la propiedad, pues el propietario se ha hecho un putting green porque es un forofo del golf, ¿no? Y va a jugar a Ávila o va a jugar a la Herrería. O la Herrería, que está al lado, efectivamente, en el Escorial. Cierto, es verdad, está al lado. En San Lorenzo. En San Lorenzo, efectivamente, uno de los campos más bonitos de España. Es una preciosidad toda esa zona. Y hombre, y no está en la Costa del Sol, ¿no? Ya te digo, lo único que cambia en todo esto es el clima, ¿no? Yo creo que a 25 grados estás mejor que a menos 7. Yo con la edad, con la edad cada vez me está apeteciendo más irme hacia el sur. Pues harías bien. ¿Verdad? Y tú también lo piensas. Pero bueno, esa es otra historia que en algún momento contaremos, ¿eh? Pero sí, yo ya te digo, yo creo que la inmobiliaria, congeniada con el golf, da mucho que hablar. O sea, hay
miles de urbanizaciones por todos los sitios, que lo que te atrae de comprar una casa precisamente es el golf, ¿no? Sí. A los frikis el golf, nos gusta el golf, pero también nos gusta mucho la gastronomía, la enología, lo que hablábamos, el poder acabar un campeonato, acabar de jugar y poderte ir a tomar un menú del día a un precio razonable y que esté bien, y que esté bien cocinado, que sea familiar. Todo eso lo encuentras en muchos sitios, pero en Andalucía lo encuentras mucho. Espérate que vamos a volver ahora y seguimos hablando, si a ti te parece, hacia dónde va el futuro de Century 21 en los próximos 5 años, que los tenemos por delante y nos lo cuentas. Volvemos ahora mismo y recuerden una cosa, ¿eh? Yo tengo una empresa, mi negocio web la comercializa también, pero hay una serie de consejos más que estamos dispuestos a mencionar y que están a su disposición. Recuérdalo, ¿no? Que estamos haciendo una campaña de captación de clientes. Cuídense, volvemos ya mismo. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Estamos de vuelta. Recuerda una cosa, que necesitas unos anillos o unos pendientes, hasta una carta astral o una revolución solar, lo vas a encontrar en alltuchicas.com, la mejor página web para estos temas. Recuérdalo, ¿eh? Tendré en cuenta para mi mujer y para ahí, mi ahí, 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 tu hija. Oye, cuéntame hacia dónde va el futuro de Century 21 en general y Century 21 en Antilla en particular. Yo, sinceramente, creo que somos una franquicia con una expansión nacional e internacional muy buena, que a nivel internacional hay poco que decir, porque fíjate que dentro de una semana voy a Moscú y ya he visto 17 oficinas de Century 21 en Moscú. Y anda que no caben, ¿no? Todavía con la población que hay. Pero sí es verdad que en Madrid yo creo que se está desarrollando bien. Yo creo que la gente que está entrando es muy profesional y que realmente, como decíamos al inicio del programa, vamos poquito a poco, pero con buen paso, ¿no? Sí, o sea, yo creo que sí. El tema publicitario también es algo que nosotros tenemos que desarrollar mucho más, pero que, por ejemplo, hoy te lo enseñaba, hoy salimos en el mundo, en el mundo o en el país, o en la primera página. Todo eso, branding, al fin y al cabo, bueno, pues a todos los franquiciados nos da cierto renombre, ¿no? Y a nivel internacional, que yo creo que yo, en mi caso, siendo venezolano, mi primera idea fue meterme en una franquicia de este nivel por toda la gente que venía de allí, que es muy conocida. Y de hecho el otro día en Lisboa hemos estado con mexicanos,
con estadounidenses, con argentinos. Toda América, tanto del norte como del sur, efectivamente. Y hace, o sea, tienes que explicar poco la marca, ¿no? En Madrid está costando un poco más, pero ya las franquicias que hay. En Barcelona pues, está muy desarrollado, mucho atrás. O sea, en Barcelona está muy desarrollado, en Canarias está muy desarrollado. Y bueno, ya te digo, poco a poco yo creo que es una franquicia para confiar en ella y sobre todo para intentar atraer profesionales de este sector, ¿no? Y sin meternos con nadie, pues ir en la buena línea de servicio, sobre todo el servicio, porque esta es una profesión en la que dar un buen servicio dedicación. Es vital. Sí, sí, claro, vital, vital. Vital. Entonces, pues, y a nivel de nosotros, de Century 21 Antilla, lo que sí estamos en la idea de expansionarnos, de efectivamente intentar salvar el problema grave que tenemos todas las inmobiliarias ahora mismo, que es la captación. La captación solamente se salva con contactos y siendo profesionales, claro, o sea, siempre dándole confianza a tu cliente. Y yo creo que estamos en bueno, por buen rumbo. Señores, ¿no?, de Century 21, que son del grupo de Century 21 Antilla, yeah, por favor recuerden que esta es una buena radio y una buena televisión para ello, y entonces aquí pueden, exacto, tener un acogimiento. Para publicitaros con... Además contamos con algo, con redes sociales, ¿no?, con mucha afluencia en las redes sociales, que siempre es una manera de hacer las cosas. Uh-huh. Saludando a la gente que pasa, que nos conoce, aprovechando. Por cierto, hay un artículo, esta semana pasada se jugó el campeonato del mundo en México, que tú hablabas de Centro 21, hay un artículo que les recomiendo que lean, Soy Golfista Colombia, la página web es soygolfista.com.co, en la cual dice, aunque luego no es la realidad, les recomiendo que lo lean antes de que me pongan críticamente vilipendiado, se llama John Rahm no es buen golfista, ¿eh? Háganme caso, léanlo, merece la pena. Yo te lo recomiendo, te lo voy a mandar. Te va a gustar, no. Estoy contento con él. Con el de Tiguan de Argentina y Colombia también estoy contento. Pero este es, no sé, tiene que ver mucho con el golf español, que siempre, y ha sido muy bueno los resultados en este campeonato del mundo. Así que con más motivo, pues mándamelo que lo leeremos, ¿no? Tienes que leerlo, tienes que leerlo. Oye, cuéntame a 5 años vista, ¿cómo te ves en Century 21? Pues sinceramente, te voy a decir que me dejen como estoy. Bueno, eso es lo mejor. Viniendo de la sequía que hemos venido, o sea, yo creo que si la línea se quedase estable, se quedase recta, yo estaría encantado. Yo estaría encantado porque sí, es verdad que este último medio año, 9 meses, inclusive hasta un año... yo creo que ningún inmobiliario se podía imaginar que el tema inmobiliario estuviese creciendo de esa manera, claro. Y de hecho tú ves estadísticas no solo de Century, ¿no?, sino de cualquier franquicia o de cualquier empresa, y todas van al alza, y es verdad, todas van al alza. O sea, el cliente que nos llega ya es un cliente aleccionado, es un cliente que en muchísimas ocasiones, man, te diría que sabe más que nosotros, sí, ¿no? O sea, que está muy bien informado. Google ha hecho mucho daño porque hay veces que no se sabe tanto, sino se sabe, pero la información que ves. Pero en Google, sobre todo porque tienen claro en lo que se pueden meter, en lo que pueden pagar, y se les ha ido un poco los pajaritos de la cabeza, ¿no? Y eso para la gente inmobiliaria es perfecta, ¿no? Porque vas con los deberes hechos y vas a tiro fijo, ¿no? O sea, no tienes que estar dando mucha vuelta. Con lo cual te diría que la frase sería que me dejen como estoy, porque sí es verdad que yo creo que la recuperación está pasando, se está haciendo bien, y los que realmente no crean en este sector, me imagino que durarán poco, como hace 8 o 9 años. Ahora, la vida cambia constantemente, toda la tecnología está haciendo que cambie todo muy deprisa. No se sabe hacia dónde va el mundo, pero a día de hoy el valor es... Además, el te digo, Mariano, sigue siendo el porque básico. Porque no tengo intención, ni mucho menos después de todos los años que llevo, de cambiarme de sector, ¿no? Entonces, por mi propio bien, que las cosas se queden como están. Y estaremos todos perfectos, ¿no? Nene, ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Placer.
seguiremos. Cuento contigo en la siguiente. Brindo por ello. Señoras, señores, gracias por haber estado ahí. Y hasta el próximo programa en que este señor no estará, pero yo sí, como siempre. Cuídense. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.